Misiones. Aluvión de turistas provocó cierre en Moconá y récord en cataratas. Ayer por la tarde en guardaparques frenaron el ingreso de visitantes a los saltos del Moconá debido al exceso de personas. En Iguazú casi 10.000 personas en el parque, carnavales, playas, propuestas gastronómicas, espectáculos musicales y la amplia oferta de atractivos naturales provocaron una invasión de turistas en la provincia. Aprovechando el fin de semana XL que se extiende hasta mañana, con ocupación de un promedio por encima del 90% en Posadas, San Ignacio, El Soberbio y Puerto Iguazú como destinos principales. El impacto económico de febrero ya se asemeja a los números del primer mes del año. En enero, el movimiento superó los 7.000 millones de pesos y durante la primera quincena del mes actual, la industria sin chimeneas dejó más de 3.200 millones, según datos del Ministerio de Turismo. Las cataratas fue nuevamente un gran faro, provocando el mayor número de visitantes en el Parque Nacional Iguazú del año y fueron 9.924 tickets emitidos ayer. Sin embargo, el Soberbio dio otra clara muestra de que se transformó en un destino muy elegido con un aluvión de turistas que obligó a cerrar temporalmente el paseo. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia.